Si le ponemos esencia, espectacular. ¿Cómo les va? Acá tenemos hoy estas rosas maravillosas. Miren qué alegría, por favor. Si son amantes de las plantas y de las flores como soy yo, fanática mal, las tengo aquí y las voy a tener todo el año, porque cuando se me termina la temporada de rosas, como ahora que estamos en Argentina en invierno, nos podemos adelantar a la primavera y llenar de color nuestra casa. Miren lo que son, divinas, divinas, divinas. El material, ya vamos a hablar del material, como siempre comento, no nos limitemos, utilicemos lo que hay en casa y luego salimos a comprar, pero las podemos realizar con cualquier material. Es una rosa preciosa que nos trae mucho color, mucha alegría, así que ¿qué les parece recrear un poquito, imitar la naturaleza y disfrutar del tejido, que es lo que nos gusta tanto, este crochet amado, y hacer estas creaciones maravillosas, de muchos colores, de un solo color, lo que a ustedes más les guste, pero disfrutar de este tejido y disfrutar de las flores, que son fantásticas? ¿Esta es la primera idea en flor? No, ya tenemos pensamientos, hemos hecho nuestra manta con mini flores divinas, y con muchos colores, los pensamientos del portapañuelos, que también lo tenemos en el canal, que son preciosos para hacer muchos arreglos, no solo limitándonos a una sola artesanía. Bueno, flores hay muchísimas y podemos ir agregando de a poco, y obviamente cuando ustedes nos mandan sus ideas fantásticas, tratamos de buscar un tiempito y también recrear. Pero bueno, estas hace mucho tiempo que las quería hacer para decorar un rinconcito en mi tallercito, que bien puede ir a un baño, a un rincón en el comedor, un centro de mesa, para souvenirs. Bueno, ideas muchísimas. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer? Qué maravilla, ¿no? Cuántas cosas podemos crear con nuestras agujas y disfrutar de nuestro tejido. Miren lo que son estas rosas. Son espectaculares. Bueno, ¿qué quiero mostrar aquí? Aparte de esta belleza que la vamos a tener todo el año y hasta las podemos lavar y van a quedar impecables. Como me caracterizo de mezclar materiales y no me asusta para nada, miren esta combinación. Acá tengo hilo y lana y acá igual, hilo y lana. El material siempre... Soy de la idea de usar siempre lo que tenemos en casa, porque a la hora de crear, uno no podemos salir corriendo a comprar todos los materiales, porque muchas veces no se puede, pero no por eso nos tiene que impedir crear y hacer cosas bonitas. Así que a mí me gusta muchísimo emplear todos los materiales, pero no desde ahora, es de toda la vida. Toda la vida haciendo artesanías y estas cosas maravillosas, también crochet, entonces hay que mezclar y disfrutar del trabajo. ¿Qué quiero mostrarles? Bueno, acá tengo hilo de macramé y lana acrílica. Hilo de macramé, lana acrílica. Esta está hecha con alambre, por eso tiene tanto movimiento. Pero si no tenemos alambre, no conseguimos, esta está hecha con un palito brochet, que ya luego les voy a mostrar cómo hacemos para engrosar esto. Y las hojitas sí tienen alambre, ¿eh? Así las podemos acomodar y darle movimiento. Pero no, nada nos impide poder hacer igual estos trabajos. ¿Ven? Miren qué belleza. Quiero mostrarles, voy a dejar esta por aquí, que es divina. Por ejemplo, voy a traerme otra rosa. Esta también está hecha con lana acrílica, pero está hecha con toda lana acrílica. Miren la rosa, qué divina que queda, que la podemos disfrutar de todas maneras y con estos colores maravillosos que podemos conseguir o esos restitos que tenemos en casa. Esta está íntegra en lana acrílica. Y acá, por ejemplo, voy a ir trayendo algunas para ir mostrándoles de cerca. Esta es hilo de algodón, el rústico. Y también otro color de verde. Eso sí, que si ustedes pueden conseguir dos verdes diferentes, eso estaría fantástico porque quedan lindos con los verdes mezcladitos. Esta está hecha con un cashmilón de verano, que es finito y tiene un poquito de brillo. Y es la que vamos a hacer ahora como muestra. Esta es más chiquitita, esta solo tiene 3 pétalos. Pero se puede hacer. Y combinada con lana acrílica. Que nada nos impida hacer un trabajo maravilloso. Miren lo que es esto.
No me van a decir que no es un sueño. Esta es una rosa un poquitito más grande porque lleva más pétalos, pero también está hecha con lana acrílica finita y tejida doble. ¿Por qué tejida doble? Yo ahora les voy a mostrar cómo las vamos a hacer porque necesito que tenga cuerpo. Miren qué maravilla. La verdad, divina. Bueno, mostrando ya una variación de material que tenemos acá, diversidad de material. Lana acrílica, hilo de algodón, hilos macramé, por ejemplo, acá tengo macramé en verde que yo lo voy a utilizar doble porque es bien finito, pero necesito que tenga cuerpo. Entonces, con este material voy a hacer las hojas de la rosa que vamos a hacer ahora y la voy a hacer combinada para que ustedes vean qué maravilla cómo quedan. Esto es cashmilón de verano, que es bien finito y tiene este brillo característico tan lindo que es el cashmilón de verano. Podemos crear igual de todas maneras. Acá tenemos hilo, el rústico de algodón, que es bien finito, también para tejer doble. El que utilizo siempre, este que es como para hacer prendas de bebé, el acrílico finito. Acá tengo una lana, un acrílico, pero es un poquito más grueso. Pero ¿qué hice con esto? Hice hojas y los tallos. Miren qué maravilla y qué lindo cómo podemos llegar a combinar con los materiales que tenemos en casa. Sí es lindo si consiguen, bueno, no solo los colores para las rosas, sino algunos verdes diferentes. Eso está muy bueno. Pero miren qué cosa. Yo voy a tejer con el material doble, pero elegí tejer con estas agujas bien finitas. Son las de acero. ¿Por qué? Porque yo quiero que tenga cuerpo cada pétalo y las hojas. Entonces elegí tejer. Podemos elegir tejer con esta número 4. Tenemos acá una número 3, ceros. Estoy hablando de ceros, ¿no? Porque esta tiene otro tipo de numeración. Y acá tengo una número 2. Depende del material que ustedes consigan. Esta con una número 4 andaría bien. De última, con una número 3 de aluminio también andaría bien para que los puntos nos queden bien apretados y que quede un tejido bien compacto, que es lo que estamos buscando para este trabajo. Yo elegí tejer, bueno, en realidad tejí con todas, pero voy a ahora utilizar esta de 4 ceros. Otra cosa que vamos a necesitar, muy poco, pero vamos a necesitar una aguja lanera para una parte determinada de la rosa. Si ustedes necesitan este tipo de ganchitos, también lo pueden hacer cuando empecemos a dar las vueltas de los puntos. Bueno, obviamente tijera. ¿Qué tengo acá? Esto es cinta engomada que se utiliza muchísimo para hacer flores, ¿eh? Si ustedes no tienen cinta engomada, lo pueden reemplazar por papel crepe en verde si quieren. Y otro papel que vamos a utilizar, miren. Obviamente tenemos en todas las casas. Bueno, esto vamos a necesitar el papel higiénico porque es para engrosar los tallos para las rosas. Entonces, para no usar tanto esta cinta engomada, que también la voy a usar, pero ustedes la pueden reemplazar por un papel crepe en color verde porque en un momento lo vamos a necesitar. Y también van a necesitar un poco de este papel o papel de servilleta, alguno que ustedes puedan enroscar sobre el alambre. Otra cosa que vamos a necesitar es esta silicona o... Yo creo que la silicona es mucho mejor porque no es tan húmeda como la cola de colegio, ¿no? La escolar. Esta es un poquito, seca mucho más rápido y no humedece tanto el papel a la hora de trabajar, lo que va a ser un poco lo que vamos a trabajar, pero lo vamos a necesitar. Otra cosa que vamos a necesitar, fundamental, bueno, el alambre. ¿Qué tengo acá? Acá tengo un palillito brochet, que es como les mostraba, es el centro de esta rosa. ¿Ven? El tallo, perdón. Que queda firme, queda durita ahí, bien derechita, porque si no tienen alambre o no pueden conseguir dónde están, la podemos hacer igual de todas maneras y podemos utilizar un palito de brochet. Después. Este es el alambre común, el alambre dulce, el alambre negro que por lo general en las casas un poco hay cuando tenemos que solucionar con un poco de alambre algo en casa. Bueno, este alambre común está perfecto porque es blandito, es maleable, pero tiene la fuerza suficiente como para sostener. Estamos hablando de un pimpollo bien grande. Entonces, esta es fantástica. ¿Ven? Este es el mismo, este es otro color, pero es el mismo.
Luego, si no conseguimos este que se vende en ferreterías, podemos conseguir en las casas de cotillón estas que son, se usan mucho para las artesanías o tipo bijú, que también es un poco gruesita, parece aluminio y no puede llegar a servir para sostener, para hacer el tallo de la rosa, porque igual la tenemos que engrosar con papel, así que puede ser que esta nos sirva también. Y para las hojitas, este es un alambre de floristería. El que hace flores lo conoce y está fantástico. A mí me cuesta muchísimo conseguirlo aquí en Bariloche, pero hay en todas partes. Bueno, yo ya me lo había traído de allá de Buenos Aires y lo tengo, pero no saben, es divino porque es súper maleable y para todo este tipo de trabajo viene perfecto. Pero si no conseguimos este tipo de alambre, que se llama así para floristería, podemos conseguir en un cotillón estos alambres forrados. Puede ser blanco, puede ser verde, que son más finitos. Estos van a ser para las hojas. Acá tengo dos medidas. Uno es apenas un poquito más gruesito y las dos servirían a la perfección y lo podemos conseguir fácilmente en un cotillón para alambrar las hojas. Entonces, no hay excusa, tenemos todo tipo de material. ¿Qué tengo acá? Miren, les voy a mostrar. Esto es un rescate. Estos rescates de alambre me los consigue mi marido, son de cobre. Quizás en la ferretería se puedan conseguir fácilmente también. Pero bueno, esto también está perfecto. Si no tenemos algún alambre así gruesito como para sostener la rosa, con uno de estos que es mucho más maleable, pero cortándolo doble, andaría perfecto para sostener nuestra rosa. Y le damos movimiento. Y este es otro rescate de alambre de cobre, es más finito, que este también andaría perfecto para las hojitas, es más finito, pero son bien maleables, que si ustedes van a necesitar un alicate, si no tienen un alicate y tienen una tijera vieja, una tijera que de esas que usamos, no sé, para cuando tenemos que arreglar algo en casa, no la tijera común de casa que cortamos telas ni papel, no. La tijera, una tijera muy viejita, si no tienen algún tipo de alicate, pueden cortar estos alambres. Pero tiene que ser una tijera en desuso para no arruinarla. Bueno, acá les presenté un montón de materiales que están en casa. Por lo general tenemos estos materiales. Si hacemos artesanía los tenemos. Así que bueno, la idea es conseguir primero lo que tenemos en casa y luego ver qué podemos salir a comprar. Igual, de todas maneras, son materiales muy, muy económicos. Muy económicos. Listo todo. Ah, algo más importante que también me estaba olvidando. Es importante. Es una pistola de silicona caliente. Pero si ustedes no llegan a tener estas pistolas de silicona, las podemos coser. No se hagan problema que lo podemos suplantar también. Yo para trabajar mucho más rápido y obviamente como lo tengo, lo uso. Pero no se hagan problema que la rosa la podemos hacer igual cosiendo. Bueno, ya he presentado todo este tipo de materiales que es una pila. Vamos a comenzar a tejer, que es lo que más nos divierte. Y vamos a comenzar con los pétalos. Esta es una rosa, me voy a traer de nuevo mi rosita para contarles un poco. Es un pimpollo. La rosa, infinidad de maneras, formas de hacer rosas. Voy a doblar un poquito el alambre así no lo paro tanto. Ahí está. Pero ¿qué les cuento? Infinidad de formas y métodos para hacer una rosa. Esta rosa tiene 4 pétalos pequeños y uno más grande. Estos 4 pétalos se hacen igual, de la misma forma. Y el más grande, la base se hace igual, pero cambia un poco en las últimas hileras. Es una rosa de, en total, 5 pétalos. Es un pimpollo. No estamos haciendo una rosa. Yo, por ejemplo, acá tengo una que está sin terminar todavía. Pero miren, es un pimpollo más grande. Ya le agregué una hilera más de pétalos grandes. Y todavía, si quisiera hacer una rosa más grande, le faltaría cantidad de pétalos. Es un pimpollo mucho más abierto y está hecho con otro material. Este está hecho con lana acrílica, este está hecho con hilo de macramé. Bueno, contando esto de hacer la cantidad de pétalos que uno desea, obviamente, este va a ser un pimpollo de 5 pétalos. Vamos a comenzar con estos 4 centrales que se tejen todos igual, ¿sí? Deja esta por aquí
Y vamos a comenzar. Yo, mi rosita, esta la voy a hacer con dos colores. Miren qué belleza. Estos colores son espectaculares. Los colores del cashmere de verano son increíbles. Vienen divinos, divinos. Si ustedes quieren hacer este tipo de artesanía, para esto está fantástico. Voy a hacer el centro del pétalo en este color amarillito y los bordes van a quedar con este otro color. Busco mis dos hebras y ya comenzamos. Bueno, acá tengo mi hebra doble. Comenzamos con un nudo deslizado, un anillo mágico. Y vamos a hacer una cadenita, retiro el dedo, dentro del anillito vamos a tejer 5 puntos bajos. Entonces, tejo 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo mis 5 puntitos, voy a ajustar bien, bien cerradito este anillito, apretamos y unimos el último punto con el primero. Es bien chiquitito este centro. Acá tengo el primero. Paso mi aguja y ajusto. Bueno, acá, si ustedes lo desean y quieren tejer en espiral, pueden tejer en espiral y lo van marcando cada hilera con uno de estos marcadores, un ganchito, un alfiler de gancho, bueno, todo lo que ustedes utilicen para marcar. Yo voy a ir cerrando hilera por hilera y voy a ir subiendo cada vez. No lo voy a hacer en espiral, ¿sí? Entonces, yo acá voy a levantar una cadenita y voy a comenzar a tejer 2 puntos, o sea, un aumento por cada punto que tengo en mi base. Acá tengo 5 puntos. En total voy a tener que tener al final de la hilera 10 puntitos. Entonces, tejo, levanté la cadenita. Tejo mi primer punto bajo y luego el segundo. El tejido tiene que quedar bien apretadito, porque lo que estoy buscando es que sea un tejido bien compacto. O sea, quien teje apretadito, bueno, esto es ideal, porque acá cuanto más apretadito, mucho mejor. Bueno, así me voy a quedar tejiendo 2 por cada punto y me voy a encontrar con 10 puntitos. Tengo mis 10 puntitos, voy a cerrar la hilera, cierro la hilera, si ustedes lo desean, no cierran y siguen tejiendo si van a hacerlo en espiral, ¿sí? Bueno, levanto una cadenita más y ahora voy a tejer un punto y en el que sigue un aumento y así toda la hilera, un punto y en el que sigue un aumento, o sea, tejo 2 puntos bajos en un solo punto. Así, al dar toda la vuelta, me voy a encontrar con 15 puntos. Yo me voy a quedar tejiendo porque esto es muy simple. Ya cerré mi vueltita y tengo 15 puntos. Ahora vuelvo a levantar y voy a tejer 2 puntos, o sea, tejo 1. Al lado tejo otro y en el tercero me tocaría el aumento. Ahí van 2 puntitos juntos. Y nuevamente repito. Y así voy a repetir toda la hilera. 1, 2 y el aumento. En total, en esta hilera me tengo que encontrar con 20 puntos. Así que yo me quedo tejiendo. Yo cierro la hilera y miren, lo voy a destejer un poquito para que vean. Acá yo puedo saber fácilmente dónde comienza mi hilera, pero si ustedes no están acostumbrados a hacer este tipo de tejidos y son principiantes, de todas maneras, aunque no estén tejiendo en espiral, ustedes pueden marcar el inicio. Entonces, cuando dan toda la vuelta, lo van a ver con mucho más claridad a este primer punto, ¿eh? Es algo que me había pasado de largo para explicarles. Por lo general siempre les explico a los que recién se inician. Y bueno, estos pequeños detalles puede ser que pasen de largo y uno no se da cuenta. Este es mi inicio. Entonces ahora sí, pincho en el primer punto y con un punto deslizado me ubico sobre ese primer punto.
Ustedes pueden marcar o el último punto ahí o el primero. Por lo general, marcamos siempre el primero. Así cuando damos toda la vuelta, retiramos el ganchito, el alfiler o lo que pongan y ya tejemos el punto que viene. Ya estamos en la hilera nueva. Acá vamos a hacer así, cadenita y vamos a tejer el primer punto, el segundo y el tercero. Ahora vamos a tejer tres puntos y un aumento. Y de esto les hablaba. Ustedes cuando hacen, ya comienza la hilera, pueden marcar, ¿sí? Entonces ahora me quedaría hacer un aumento. Y nuevamente tres puntos bajos, corridos, uno pegadito al lado del otro. Y en el cuarto punto me tocaría hacer un aumento. En total, me tengo que encontrar con 25 puntos. Así que yo me voy a quedar tejiendo porque se repite una y otra vez y ya les cuento cómo hacemos la hilera siguiente. Acá llegó el final de mi hilera, entonces ahora retiro el marcador y tejo un punto deslizado. Si ustedes están tejiendo en espiral, hacen exactamente lo mismo, retiran el marcador y continúan tejiendo. Ponen el marcador cuando hacen el primer punto, obviamente. Bueno, vamos a hacer una hilera más con este tipo de aumentos y esta sería ya la última porque luego cambia. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 puntos seguidos y luego viene el aumento. En total, me tengo que encontrar con 30 puntos en esta pieza tejida. Así que me quedo tejiendo. Acá terminé y tengo mis 30 puntos. Ahora voy a hacer con este mismo color una última hilera si es que vamos a cambiar de color. Si no, siguen, continúan tejiendo con el mismo color si quieren hacer una rosa toda de un solo color. Eso va a ser a elección. A mí me gustó combinarla y ustedes van a ver qué bonita que queda. Ahora voy a levantar una cadenita y tejo 11 puntos bajos. Voy a contar de aquí 11 puntos en total, puntos bajos. 2, 3. Tengo aquí 11 puntos bajos con este que tejo, último. Y ahora vamos a cambiar. Vamos a hacer con medias varetas una serie de aumentos. Entonces, tomo la lazada y en el próximo punto voy a tejer dos medias varetas juntas. Ahí, dos medias varetas juntas. Tomo la lazada y en el próximo punto tejo una, al lado tejo otra y ahora vuelvo a repetir ese aumento de dos medias varetas. Entonces tomo la lazada y en este mismo punto tejo dos medias varetas juntas. Y otra vez tejo una, al lado otra y una vez más voy a hacer este aumento de dos medias varetas. Entonces aquí tejo una y la otra. Ahí. Hasta acá tejemos medias varetas. Volvemos a los puntos bajos. Y de este lado nos van a quedar 12 puntos bajos. Así que vamos a comenzar tejiendo punto bajo y contamos 12 para cerrar la hilera. Cuando llegamos acá, cerramos. Y en mi caso, que voy a hacer dos colores, yo ya cierro. Hago una cadenita y corto la hebra. Pero si ustedes van a seguir con el mismo color, porque seguro que se van a entusiasmar, van a querer hacer con dos colores, con un color, y seguramente van a empezar a crear y a mezclar y ver cómo la pueden combinar, porque les puedo asegurar que les va a encantar. Son como adictivas, son preciosas para tejer, así que sé que se van a entusiasmar. Acá yo llegué a mi último punto, entonces directamente, como voy a cambiar de color, hago un punto deslizado, una cadenita y ya corto esta hebra. Porque voy a cambiar el color. Bueno, como todos mis pétalos los voy a hacer con dos colores, entonces les voy a comentar. De este pétalo que hicimos recién, tienen que hacer cuatro en total. Y luego van a hacer uno más, pero sin esta última vuelta que hicimos de medias varetas, para que ustedes puedan ir adelantando.
hasta los 30 puntos, uno solo que va a ser el pétalo final, que es un poquito más grande. Pero entonces recuerden, de este igual así como está, tejen 4 y uno más solamente hasta la hilera anterior que teníamos los 30 puntos, porque es repetir exactamente lo mismo. En el grande cambian las últimas dos hileras, o sea que cambiaría esta y obviamente la que viene de color. Eso para que ustedes puedan ir adelantando. Entonces, ahora yo voy a tomar el color que voy a combinar y vamos a hacer la última hilera. Y la última hilera la hacemos con este color divino y vamos a comenzar aquí abajo. Esta me la voy a ir llevando un tramito y la vamos a ir tejiendo con los puntos bajos y más o menos a esta altura la voy a cortar. Acá vamos a comenzar donde cerramos este punto porque es como que continuamos. Si continuamos con el mismo color, seguimos. Levantamos de la misma forma. Y vamos a tejer. Acá tejo mi primer punto bajo, ajusto. Estas dos hebras las voy a ir envolviendo un poco. Vamos a tejer 11 puntos bajos. Ahí tengo 2, 3. Miren que me voy llevando un poquito estas hebras de color. Así ya las voy escondiendo. Tengo 4 y así hasta contar 11 puntos bajos. Ya tengo mis 11 puntitos bajos. Ahora vamos a tejer varetas. Y vamos a hacer así. Tomo lazada en el primer punto. Dos varetas juntas. Un aumento. Y esto es lo que vamos a repetir. Vamos a tejer dos varetas. Y ya les cuento cuántas veces. Acá, así, ¿ven? Una pegadita al lado de la otra es un aumento por punto. Vamos a hacer 10 de estos aumentos, ¿eh? Siempre con vareta. Entonces ya le vamos dando un poquito de vuelo al pétalo. Primero hicimos la base, bien cóncavo, quedó divino. Y al tejerlo con una aguja tan pequeña, que dentro de todo esta no es tan finita, pero nos sirve para lo que estamos buscando. Queda bien compacto el tejido, queda fantástico porque vamos a poder armar muy bien la rosa. Y acá, esto ya queda un poco más flojito porque son varetas, pero también es lo que estamos buscando, porque miren el vuelo que hace al darle tanto aumento, ya nos va formando y nos va diciendo cómo va a quedar esta rosa, que obviamente va a quedar preciosa. Bueno, así 10 aumentos. Una vez que tengo los 10 aumentos, miren qué divino esto. Bueno, volvemos al punto bajo y regresamos punto por punto. En total tenemos que tener aquí 12 puntos. ¿Bien? Así que me quedo tejiendo y ya les cuento cómo lo terminamos. Acá voy a cerrar con un punto deslizado, buscando el primer punto. Y voy a levantar tres cadenitas, porque voy a hacer varetas. Entonces tengo mis tres cadenas y en el mismo punto tejo tres varetas más. Esta colita nos va a servir para sostener el pétalo en principio, pero también para darle un poquito de cuerpo cuando armemos la flor. Ahí. Ahora sí hago un nudito, corto, tiro, ajusto. Y miren esta maravilla, miren qué belleza lo que es este pétalo, por favor, qué divina que es la rosa. En el material que se te ocurra, las he hecho de todo, papel, masa, miren lo que es tejido, la verdad que quedan espectacular, siempre quedan lindas. Y tenemos rosas todo el año. Bueno, recuerden, de estos necesitamos 4, 4 que son exactamente igual. Y vamos a hacer uno hasta la hilera, sexta hilera que tenemos 30 puntos. Hasta ahí y ya comienzo para mostrarles cómo la terminamos al pétalo más grande. Acá tengo a mis bebés, miren qué divinos, cómo queda esta combinación, por favor, divino, divina. Bueno, esto lo dejo aparte, vamos a esperar a terminar el grande. Bueno, acá lo único que cambia, hasta aquí tenemos los 30 puntos como veníamos haciendo estos igual. Hasta acá es igual. Ahora vamos a levantar,
Yo, en mi caso, porque levanto cada hilera, pero si ustedes tejen en espiral, obviamente continúan. Y tejen solamente 10 puntos bajos, ¿eh? Pero es solo en este pétalo, porque es un poquito más grande. A mí me gustó más con este vuelo. Entonces cambian un poquito, nada más que eso, ¿sí? Así que me quedo tejiendo 10 puntitos. Tengo mis 10 puntitos bajos y ahora vamos a volver a hacer las medias varetas como hicimos con estos, solo que acá le vamos a agregar un aumento. Entonces, en este tejo dos medias varetas juntas. Al lado tejo una. Volvemos a repetir el mismo movimiento que en los otros pétalos. Acá tengo otra y nuevamente un aumento. O sea que tejo dos medias varetas juntas. Ya tenemos dos aumentos. Vuelvo a tejer dos medias varetas separadas y otra vez un aumento. Tenemos aquí tres aumentos. Y repito una vez más estas dos medias varetas separadas y otra vez el aumento. Hasta acá vienen los aumentos. Y ahora regreso nuevamente con los 10 puntitos bajos, ¿eh? Esta lo que tiene es que le dimos un poquito más de aumento. Y nos vamos preparando para la última hilera. Así que me quedo tejiendo estos 10 puntitos y ya les cuento cómo seguimos. Bueno, acá voy a cambiar el color. Vuelvo a repetir. Ustedes si quieren hacerlas de un solo tono, obviamente no cortan y continúan. No cortan el color de base, ¿no? Bueno, acá voy a empezar nuevamente con puntos bajos. Acá comienzo con uno. Ajusto. Y me voy a ir llevando estas colitas de inicio. Ya las voy escondiendo. Y vuelvo a tejer 10 puntitos bajos, ¿eh? Hasta acá tejo y voy a retirar estas colitas que ya me las llevé un tramito, así no molestan y quedan escondidas. Tengo 5 puntitos. Bueno, continuamos. Hacemos los 10 como hicimos en la hilera anterior, ahí, pero ya con otro color, divino, divino, como los otros pétalos. Y ahora, aquí donde comienzan los aumentos de medias varetas, hasta donde terminan los aumentos de medias varetas, vamos a hacer aumentos con este color. Y vamos a hacer así. Vareta. Ya saltamos a la vareta y hacemos un aumento aquí. Uno. El segundo aumento. Con vareta siempre. Estamos tejiendo dos varetas en un solo punto. El tercer aumento de dos varetas aquí. Y ahora voy a tejer un aumento pero diferente. Son tres puntos, pero miren cómo los vamos a tejer. Tejo una vareta ahí. Una cadenita al aire. Sostengo en la vareta aquí mi picot con un punto deslizado. Ahí paso y paso por la cadenita. Y acá, en el mismo punto, vuelvo a tejer dos varetas. O sea que este aumento es de tres varetas, pero se le suma el picot. Ahí. Miren qué detalle, cómo luego va a quedar el último pétalo con ese picot y es el pellizquito ese que tienen los pétalos de las rosas que queda fantástico. Bueno. Ahora vuelvo a tejer tres aumentos de dos varetas. Acá tejo uno, el segundo con dos varetas, el tercero con dos varetas. Y vuelvo a repetir este aumento de tres varetas que vienen con picot. Entonces, tejo una vareta, una cadena. Y el picot con el punto deslizado. No lo hago con un punto bajo porque no quiero mucho piquito. Quiero apenas que sea ahí que aparezca. Y luego tejo las dos varetas que me faltan. Me voy a detener acá para mostrarles. Estiro un poquito porque quiero mostrarles. ¿Ven?
apenas sale un piquito muy, muy suave, muy sutil por arriba del pétalo. Si yo lo cierro con un punto bajo, entonces queda mucho más alto y ya no da el mismo efecto. Acá hice mi aumento de 3, vuelvo a hacer 3 aumentos de 2, o sea que tejo 3 puntos con 2 varetas cada uno. Acá viene el segundo. Acá viene el tercero. Y una vez más voy a hacer mi aumento de 3 varetas con picot. Ahí lo sostengo para pasar mi aguja con un punto deslizado. Y nuevamente las dos varetas. Aquí tengo una y la otra. ¿Ven? Entonces, este movimiento lo hice por 3 veces para que quede bonito. Vieron que por lo general cuando hacemos flores tratamos de que sean siempre en impar porque queda mucho mejor. Acá, si bien vamos a hacer el centro con 4 pétalos, pero ya van a ver cómo lo armamos, me quedaría uno más. Me queda justo el lugar para un aumento más. Es un pequeño detalle. Ahí, ¿ven? Y terminé con los 3 aumentos de 2 varetas. Entonces tengo 3 aumentos de picot y luego entre medio hacemos 3 aumentos de 2 varetas. Y luego terminamos con los 10 puntitos bajos. Nuevamente de regreso. Y eso es todo. Esta es la diferencia que hay entre este pétalo y los más pequeños. Que a este cuando lo terminamos le queda mucho más vuelo porque es el que va a terminar de cerrar la rosa y todo el movimiento que nos trae una rosa. La verdad que quedan realmente divinas, son muy muy lindas. Cerramos aquí con un punto deslizado y también vamos a hacer esas 4 varetitas. Aquí levanto con 3 cadenitas pero completo con 3 varetas más. Bien. Ahí tengo una, tengo dos y la última. Hago un nudito y cortamos. Bien, ahí estamos. Miren qué diferencia que hay el movimiento que va a tener este pétalo. Ustedes después le van a ir dando la forma cuando armemos la rosa. Este es diferente a los otros. Ahora nos preparamos para armar esta belleza. Bueno, y para armar, obviamente nos van a faltar las hojas. Miren lo que son estas hojas, son divinas para cualquier otro trabajo. Pero bueno, ustedes vieron que las rosas por lo general tienen un ramillete de 3 hojitas, por lo general, obviamente muchas más, pero siempre vienen un grupito de 3 y quedan perfectas. Y así es como las vamos a hacer. Acá yo ya tengo 2 y ya les muestro cómo hacemos. Miren qué tengo aquí. Acá tengo el macramé que les comentaba que vamos a mezclar porque me gusta este color. En Cashmilon de verano conseguí un verde, pero es como muy chillón y a mí me gustaba más este tirando a verde musgo, un verde un poquito más oscuro, que puede ser. Y si no, lo combinamos con otro material. Puede ser cash, puede ser el otro, el acrílico, puede ser una lanita finita. Ustedes se fijan, algodón, puede ser hilo de algodón. Acá, por ejemplo, este es rústico, podría ir también, pero bueno, me gustó más este color. Yo voy de cabeza, siempre voy a los colores. Después los materiales, y bueno, miro a ver si me van bien al trabajo que necesito, pero por lo general, cuando entro a comprar, voy directo a los colores. Después pregunto qué es. Siempre hago lo mismo. Bueno, acá tengo mi alambrecito de floristería. Con este voy a hacer, pero ya les comenté que pueden utilizar cualquier otro de los alambres que estuve mostrando. Bueno, vamos a comenzar con 10 cadenitas para hacer esta hojita que no es tan grande, es una hoja mediana. Entonces ajusto bien y acá tengo mi primer cadenita. Y ahora voy a contar 10 y ya les cuento cómo seguimos. 2, 3, 9,
10 y también les comenté que lo estoy tejiendo doble porque es muy finito y también necesito que tenga cuerpo, ¿sí? Bueno, tengo mis 10 cadenitas, voy a hacer una más ahí porque tengo que levantar la altura de mi primer punto, que es un punto bajo. En la cadenita que sigue, ahí voy a pinchar y voy a tejer un punto bajo ahí. Al lado voy a tomar la lazada y tejo una media vareta o medio punto ahí. En la que sigue voy a tejer una vareta. Queda bien armadita. Y en el punto que sigue voy a tejer un aumento de vareta. O sea que voy a tejer dos varetas juntas. Ahí tejí una, ahora voy a tejer otra. Entonces hice mi primer aumento. En el punto que sigue voy a tejer una vareta. Hasta acá tengo media, en realidad sería un cuarto de hoja. Tengo la mitad de lo que serían todas las cadenitas en total. Entonces tengo que repetir el mismo punto, pero al revés, hacia abajo. O sea que empieza a bajar. Acá voy a tejer una vareta. Estoy regresando de la misma forma que llegué hasta el centro. Me tocaría aquí el aumento de dos varetas. Ahí. Tejo una y tejo la segunda en el mismo punto. ¿Ven? Ahora tejo una vareta más y comienza a bajar. ¿Ven? Que estira un poquito más la hebra, que el macramé tiende a enroscarse mucho. Tomo lazada y tejo media vareta. Y tejo en el último punto un punto bajo. Ahí. Ahora tengo que regresar por este lado para terminar de formar la rosa, la hoja, perdón. Ahora voy a hacer una cadenita al aire y regreso de la misma forma que hicimos esta parte de esta mitad de hoja. Un punto bajo. De paso me voy a llevar esta hebra un tramo, es la hebra de inicio. El que seguía era una media vareta. Ustedes recuerdan, hicimos una media vareta. Luego viene la vareta y así sucesivamente. Vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos del otro lado. Una vez que hicimos la vareta, viene el aumento de vareta. Y una vez más, viene una vareta. Bueno, miren cómo les tiene que ir quedando. ¿Ven? Y ahora repetimos. Una vareta, un aumento de vareta, una vareta, media vareta y un punto bajo. Así me voy a quedar tejiendo y ya les muestro cómo la empezamos a alambrar. Acá tejí el último punto bajo, voy a tejer una cadenita y voy a unir aquí, pero no voy a cerrar el punto. Miren, voy a unir el último, o sea, la cadenita, porque el último punto bajo no es la cadenita, con el primer punto que hicimos, el primer punto bajo, hasta acá y ahí me detengo. No voy a cerrar el punto porque ya lo voy a cerrar con el alambre. Entonces, acá voy a elegir un extremo corto y me quedo con el más largo en la parte de atrás de mi mano. Me voy a manejar con este extremo corto por ahora, ahí, para trabajar con tranquilidad. Entonces, yo voy a apoyar mi aguja sobre el alambre. Voy a sostener la hoja y la hebra va a quedar por debajo, miren, por debajo del alambre, porque ya vamos a empezar a envolver. Entonces voy a terminar de cerrar mi punto bajo tomando la lazada, pero si ustedes ven, está abrazando por debajo el alambre. Y lo paso. Ahí. Y lo cierro. Ahí. Acá yo ya tengo mi primer punto bajo. Ahora sí puedo tirar un poquito y si quiero puedo doblarla un poquito para trabajar con más comodidad. Y así vamos a ir envolviendo punto por punto, tejiendo puntos bajos. Entonces, en el próximo pincho, ahí, paso por debajo de del alambre, miren, ahí, traigo la lazada y cierro el punto. Va de nuevo. Pincho,
paso por debajo del alambre, traigo la lazada hacia arriba y lo cierro. ¿Ven cómo va quedando? Pincho el punto, paso por debajo del alambre, traigo mi lazadita y lo cierro. Yo puedo ir doblando un poco para tejer con mucho más comodidad. Lo voy a girar un poquito y quiero que vean cómo va quedando. Ven que la vamos envolviendo. Va de nuevo. Paso, envuelvo y cierro. Y así hasta llegar al punto bajo del otro extremo. ¿Ven? Ustedes ven que yo fui doblando el alambre porque quiero trabajar cómoda. Entonces lo voy doblando, luego lo vamos a acomodar. Pero en principio para hacer esta mitad, la doblamos un poquito para poder trabajar cómodo. Ahí. Este sería mi último punto bajo. Pero recuerden que hicimos una cadenita que está acá. Entonces, ahora voy a acomodar. No voy a dejar este extremo muy largo, porque el extremo largo me va a quedar de este lado, que es lo que va a ser el tallo de la hoja. Entonces, hasta aquí, hasta llegar al punto bajo, recién ahí doblo un poco más el alambre para empezar a darle la forma de la hoja. Recién ahí. Es un alambre muy maleable, así que no es tan difícil. Y acá en la cadenita voy a hacer un punto bajo, pero también voy a hacer un picot. Miren, paso por debajo del alambre, traigo la hebra, ahí, cierro el punto bajo, hago una cadenita y en el mismo punto bajo hago ese picot que hicimos en el pétalo de la rosa con un punto deslizado. No con un punto bajo, sino que lo cierro con un punto deslizado. Y ahora ya directamente salto al punto bajo de la otra mitad de la hoja. Ahí. Y empiezo a tejer mis puntos bajos. Y ya voy de regreso. ¿Ven? Entonces, yo ya doblé mi alambre porque luego va a ser un poco más complejo si no lo doblo. Porque después hay que ubicarlo y ya cuesta un poquito más. Pero hasta acá, miren. Miren qué bonita cómo va quedando la hojita. Y ese picot que hicimos le da la puntita de la hoja y queda precioso. Miren qué bonita que queda. Es que si no lo hicieran, también pueden no hacerlo. Y queda bonito igual. Pero bueno, son pequeños detalles que uno va haciendo y formando. Y quedan muy, muy lindos. Ahora sí vamos a ir terminando hasta el último punto bajo, no importa que se crucen, las pueden doblar. Ustedes acomoden el alambre como mejor se sientan para tejer y alambrar esta hojita. Entonces, ven, yo la doblo un poco ahí y voy acompañando el movimiento de la hoja. Pero luego ya se hace fácil, porque estamos entrando en cada punto bajo y abrazamos el alambre con la hebra y vamos tejiendo y uniendo todo al mismo tiempo. Miren qué bonito que va quedando este trabajo. Y así podemos hacer un montón de hojas, no solo con esta forma, sino con la que a nosotros más nos guste. Obviamente que esta para la rosa está fantástica. Bueno, acá llegué a mi último punto bajo, pero recuerdan que hicimos una cadenita. Bueno, esa cadenita también vamos a tejer un punto bajo. Ahí. Sería mi último punto bajo. Ahora sí. Acomodo un poco, voy a tirar un poquito para mostrarles. Ahora sí, acomodo un poco el alambre. ¿Eh? Acomodo la hoja. Busco todo el espacio que necesite el alambre. ¿Ven? Ahí la puedes tirar un poquito. Y una vez que ya la acomodamos y vemos que nos gusta, ahora sí vamos a unir este último punto con el primero del otro lado. Este sería el primero. El hilo pasa por debajo del alambre, ajusto y traigo la lazada. Ahí hago un punto deslizado para ajustar bien la unión de la hoja y una cadenita más para hacer el nudo. Corto, no corto largo. Podría cortar largo para luego envolver, pero no corto largo por ahora. Miren, ahí ajusto y ahora sí enrosco este alambre corto.
Ahí, con la mano se puede hacer tranquilamente, ¿eh? Y acá me queda esta hebra cortita. Entonces, acomodamos esta hojita. Miren qué belleza. Este hilito que es más cortito lo podemos poner ahí. Y ahora viene el turno de la cinta engomada. Si ustedes no tienen cinta engomada, ya saben, pueden cortar una tirita de papel crepe en verde, porque ayuda para cuando tengamos que envolver con hilo. O pueden cortar, si no tienen papel crepe, el mismo papel higiénico, unas tiritas. Y bueno, luego habría que pintarlo porque el blanco se va a notar. Entonces acá empiezo a forrar el alambre porque este es un alambre que viene desnudito. Si fuese el alambre que viene forrado con verde, ese que compramos que ya se los mostré, que compramos en el cotillón, bueno, este trabajito no es necesario. Acá sí, porque como yo tengo este alambre que está desnudito, entonces necesito cubrirlo para luego cuando lo envolvamos. Ahí, cuando lo envolvamos con el hilo, esta se corta fácilmente. No se nota nada. Si esto fuese blanco, entonces ustedes lo pueden pintar con la acuarela de los chicos, con acrílico, con alguna pintura con témpera, con lo que sea que puedan pintarlo de verde. Si lo hicieran con algún papel de este tipo, de servilleta o papel higiénico. Si no tienen papel crepe o no tienen esta cinta engomada, que es para flores especialmente. Bueno, una vez que tenemos así la hojita, ahora sí voy a agarrar una o dos hebras, depende como ustedes quieran, y empiezan a enroscar aquí desde la base a forrar el cabito de la hoja. ¿Ven? Así, bien, bien pegadito. Bien pegadito, lo empiezan a enroscar. Ven que me quiero poner cómoda para no tapar tanto, pero bueno, no puedo. Lo pueden usar doble al hilo o lo pueden usar simple. Entonces, ¿qué hice yo? Con las otras dos, las forré un poco nada más. Ahí, miren, bien pegadito, porque estamos forrando el cabito, que no se vea la parte de abajo que hemos hecho, o con papel pintado, o con esta cinta, bueno. Así vamos a ir forrándola un tramo, más o menos hasta ahí, podría ser un poquito más. Y miren, les voy a mostrar las otras, ¿ven? Estas están forradas un tramo nada más. ¿Por qué? Porque la hoja de la rosa se caracteriza por hacer estos grupitos de tres. Ahí. Entonces juntamos tres, una por ahí queda un poquito más elevada, podemos hacer esa un poquito más elevada y esta que estaba más abajo, estas dos, las juntamos. Y las empezamos a enroscar todas juntitas. ¿Ven? Entonces luego le damos movimiento porque el alambre nos va a permitir eso. Entonces podemos hacer así. Las juntamos y empezamos a enroscar todo junto. Pero sí o sí tenemos que forrarlas a todas un tramo para que luego queden parejas. Entonces vamos presionando y vamos forrando con el hilo, la lana, lo que ustedes tengan, que estén tejiendo en ese momento sus hojas y así hasta el final, ¿sí? Después el alambre nos va a permitir acomodarlas como a nosotros más nos guste y cuando la rosa esté terminada las acomodamos. Entonces me voy a quedar a enroscar este trabajito divino que tengo por acá. Estos alambres van todos juntitos. Ahí. Me voy a quedar a forrar con mi hilo y ya les cuento cómo empezamos a armar la rosa. Miren que les quiero mostrar acá, me voy a detener a mostrarles. Cuando forramos todo y llegamos al final, hagan nudito. Si no, se van a acordar de mí y no quiero que se acuerden mal. Se les va a empezar a desenroscar y van a... Ay, no. Bueno, hagan nuditos ahí y luego de hacer nuditos acá, le pueden poner una gotita de pegamento. Hagan varios nuditos, ¿eh? Y si tienen la pistola de silicona caliente o cualquier pegamento que sea fuerte ahí, para que esto no se zafe, ¿sí? Con cualquier material, sea hilo, sea lana. Yo acá le hago varios nuditos para que no se zafen ahí. Y luego cuando puedo, le pongo, cuando tengo mi pistolita caliente que estoy armando la rosa, le pongo una gotita de pegamento.
para que se acuerden bien de mí. Si no, sí, nos va a pasar porque me ha pasado. Sé lo que les digo porque enroscar esto lleva su tiempito. Miren qué belleza cómo queda esto. Divino. Bueno, empezamos a armarla. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que, si estamos haciendo esto, enchufamos la pistolita, si van a usar la pistolita caliente. Y bueno, nos vamos preparando para el cabito de la rosa. Esto lo vamos a dejar a un costadito y comenzamos a armar lo que sería la base para la rosa. Así que dejo por ahí mis hojitas y voy a buscar el alambre más grueso, que yo en mi caso voy a usar este, pero ya les comenté, pueden usar este otro, puede ser el de cobre que es gruesito y lo usan doble. Entonces, acá vamos a necesitar una pinza y un alambre que mide entre 30 a 35 centímetros más o menos, porque tenemos que sostener un pipollo que es grande. Estamos tejiéndolo con material doble, con material, la lana es un poquito más grande, más gruesa. Entonces necesitamos que tenga un cabito largo para que se vea bonita. Salvo que, bueno, si ustedes la quieren especialmente para algún florero más peticito o algún trabajo específico, lo hacen más cortito, ¿eh? Porque pueden hacer la rosa sola si quieren decorar algún adorno o lo que tengan. Incluso para un almohadón, ustedes quieren hacer rositas así solitas sin el alambrado, lo pueden hacer también. Bueno, ahí diré otras ideas más. Miren qué bonito. Una vez que tenemos cortadito este alambre, en la punta lo vamos a sujetar con alguna pinza, alicate, algo que le roben al marido o tengan por ahí en la cajita de herramientas. Y van a doblar como si fuese una especie de ganchito, así. Es blandito el alambre, no es duro, que no se pueda manejar, ¿eh? Es maleable. Un ganchito así. Estos ganchitos se hacen siempre. Siempre que hagamos flores, hagan un ganchito para que la flor no salga disparada. Con el material que sea que la quieran hacer, hagan un ganchito, una especie de traba, algo, para que la flor no salga disparada y nos quedemos con el cabito pelado. Bueno, dejamos esto aquí y traemos ahora sí el papel higiénico. Yo uso papel higiénico y lo uso muchísimo en muchas artesanías. Pero bueno, vamos a tomar un tramo, cortamos aproximadamente 50-60 centímetros y vamos a traer la silicona escolar, la de los chicos, esa que pega fantástico. Bueno, vamos a doblarlo así a lo largo a la mitad y ahí vamos a poner un poquito de este pegamento que viene fantástico. Puede ser la cola blanca, pero por ahí esa tarda un poquito más en secarse. Y tapamos ahí la cabecita del ganchito. Ahí no tiene que tener ninguna forma específica. Y empezamos a abollarlo. Miren, ahí. Y empezamos a enroscarlo. Así doble como viene, con arruguitas, con todo. Cada tanto le dan acá una pincelada de este pegamento y van ajustando, lo van apretando, ¿eh? No lo dejen flojito, ahí. Y le estamos haciendo una especie de botón para darle cuerpo a la rosa. Si ustedes lo desean, pueden poner una bolita de tergopol si quieren, o un pedacito de tergopol. Ese que usamos mucho para las artesanías. Miren cómo lo voy haciendo, así, simple. Y voy pegando. Es como para darle cuerpo a este botoncito y que la rosa no nos quede flacucha en el centro cuando la empezamos a armar. Unas vueltitas más. Vamos presionando, ¿eh? Si se llega a cortar, no pasa nada. Le ponen pegamento y siguen envolviendo, ¿eh? Recuerden que esto luego no se ve para nada ahí. Y ahora, una vez que tenemos aproximadamente unos 2-3 centímetros de largo por 1,5 centímetros quizás en el centro, empezamos a apretar aquí abajo. Ahí. Y queda como parece la cabecita de un muñeco. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Y ahora con el mismo papel, despacito, no a lo largo así rápido que nos quede finito. Nosotros estamos buscando que esta ramita, este cabito, nos quede gordito para la rosa. Entonces lo vamos enroscando. Ven que yo lo doblo, lo arrugo, no pasa nada, no tiene que tener ninguna forma particular. Simplemente vamos poniendo de a tanto en tanto un poquito de pegamento
Lo vamos arrugando porque lo que nos tiene que dar es un poco de cuerpo, que no quede flacucha la ramita que sostiene la rosa. Porque si dejamos el alambre solo, queda como medio como que no se alimentó muy bien, queda muy como muy flaquito, no da con semejante pimpollo. Es una rosa bien grande. Acá se me terminó el papel, no pasa nada. Tomamos otro trocito, lo doblamos, le ponemos un poco de este pegamento para que quede unido al otro. ¿Sí? El papel higiénico se humedece fácil, fácil, así que enseguida agarra. Ven, lo voy arrugando y voy pegando hasta llegar al final del alambre. Eso es todo el trabajo que vamos a hacer con este papel. Y bueno, ahora viene el turno nuevamente de la cinta. Pero ¿qué les voy a contar? Como les decía hace un ratito, si ustedes no tienen esta cinta y quieren poner papel crepe, bueno, lo pueden hacer. Acá yo voy a comenzar aquí en el cabito, pero voy a tapar la cabecita de este botoncito que hicimos con esta cinta. Ahí. Ahí. Esta cinta tiene cinta engomada, se llama, tiene su marca, pero no se las voy a decir, pero tiene una marca, tiene una marca, es muy fácil de conseguir. Ustedes piden cinta engomada y enseguida va a aparecer en una casa de cotillón donde venden para hacer tortas o donde venden para hacer artesanías, ahí la van a conseguir fácilmente. Bueno, lo forramos todo, miren, vamos forrando todo el papel. Si ustedes no tienen esta cinta, papel crepe. Si no tienen papel crepe, le dan una manito más con este papel higiénico y luego lo pintan con verde, color verde. Y luego, si ustedes quieren que sea un poquito más impermeable, para pasarle un trapito y limpiarlo con mucha más facilidad, le dan una mano de cola. Ahí sí, le pueden dar una mano de cola de... Si es de carpintero, mejor. Pero si ustedes tienen las de colegio, esas escolares, también funcionan. Recuerden que esto luego viene forrado con hilo. Hasta acá lo vamos preparando. Y una vez que armamos la rosa, lo vamos a forrar con hilo. Entonces, acá me detengo porque ahora sí viene la pistola encoladora. Y si ustedes no tienen pistola encoladora, miren que le doy todas las opciones porque no hay excusa para no hacer estas rosas. Son espectacular y la verdad que vale la pena. Y vamos a tener rosas todo el año para regalar. Miren lo que es esto, es un regalo espectacular. Si no tienen la pistola, bueno, enhebran una aguja. Bueno, esta es un poquito gruesa. Pueden enhebrar una aguja de coser común, medias grandecitas, para poder manejar tanta cantidad de pétalos, con el color que tenga el pétalo y las pueden ir cosiendo. Aquí tengo mis cuatro pétalos centrales. Las rosas las armamos de muchísimas formas. Hay muchas maneras y lo mejor que podemos hacer es si tenemos una foto, si tenemos... Ir mirando, observando. Si tenemos una rosa, obviamente mucho mejor. Entonces vamos pispeando cómo viene la naturaleza que siempre nos enseña. Pero bueno, yo les voy a mostrar una forma, pero la verdad hay muchísimas, muchísimas maneras de armar rosas. Este primer pétalo y otra de las cosas. Ustedes primero no vengan directo, pongo, pego, no, porque nos podemos equivocar y quizás no quede bien. Entonces, ¿qué hacemos? Probamos, apoyamos aquí y empezamos a enroscar. Ustedes recuerden que el centro de una rosa siempre es muy, muy cerradita. No me estoy fijando aquí abajo. Si ustedes ven, miren dónde yo apoyé. Apoyé casi acá arriba. Porque ¿qué estoy buscando en el inicio de esta rosa? Yo estoy buscando que aquí me quede un conito. Esto me preocupo luego. Por ahora, solo me preocupo en la parte de arriba. Miren cómo yo presiono. Presiono ahí. Y comienzo a enroscar. Pero todavía no voy a pegar. ¿Por qué? Porque yo quiero ver cómo me va quedando. Voy a doblar un poquito el alambre para mostrar así de frente. Miren lo que estoy buscando. Yo estoy buscando que aquí me quede una especie de conito. Y quizás esté un poquito ahí abierto. Porque recuerden que esto es el centro. Prácticamente no se va a ver. Lo que se va a ver es esta parte de arriba. Cuando vengamos con los otros pétalos, esto va a quedar más bien todo tapadito. Por eso no me preocupo, ni por aquí ni por aquí, ¿eh? Porque la vista viene luego.
Sí me preocupo que el centro quede como a mí me gusta. Entonces, una vez que yo enrosqué, cerré ahí, enrosqué acá y veo que me gusta, que no me quede abierto. Lo que tengo que evitar es que quede este hueco y poder lograr ver el centro. Eso no, para que nos quede una linda flor. Entonces, ahora sí, vengo con mi pistolita y voy a poner un poquito de pegamento aquí. Voy a apoyar el botoncito ahí. Tengan cuidado de no quemarse porque la pistola esta tiene, es brava. Y ahora empiezo a enroscar. Acá yo me voy a preocupar de que me quede ese conito que estoy buscando. Ahí. Lo pego ahí. Lo sostengo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que de arriba se vea el botoncito de la rosa. Y comienzo a enroscar. Ahí. Voy enroscando, acompaño, me gusta cómo queda, bueno, ahí voy y pongo otro poquito de pegamento. Despacio. Esta parte del armado de la rosa, tomemos el tiempo que necesite. No importa si tardamos, háganlo tranquilas para que esto quede bien. Entonces ahora sí voy a poner un poquito más de pegamento por ahí abajo y lo voy cerrando. ¿Qué pasa si yo no tengo la pistola esta o no tengo el pegamento adecuado? Cosemos. ¿Vieron el conito que armamos acá? Bueno, si lo vamos a hacer a coser en este borde, elegimos el color de aquí, entonces lo vamos manejando. Si ustedes lo van a hacer, lo quieren coser con este color, entonces nos vamos a manejar con este color. Pero vamos a darle unas puntaditas y lo podemos lograr de la misma manera. Cuando vamos girando, le vamos dando unas puntaditas. Y así vamos haciendo con el resto de los pétalos. Esta pistola es muy práctica, obviamente, también más rápido, pero bueno, yo les digo, tómense su tiempo para armar una flor, esta o cualquiera. Las flores necesitan ese tiempo, ese espacio. Vamos mirando, miren qué bonito. Bueno, una vez que pegamos esto, por esto no me preocupo, lo dejo para lo último. Una vez que pegamos este, entonces ahora comenzamos con el resto. Tengo que doblar el alambre porque si no me tengo que ir muy arriba. Acá hay varias maneras. Podemos empezar a pegar en el centro de la parte trasera del pétalo. Este sería el centro. Bueno, nos podemos manejar de pegar el borde de la rosa aquí. Y la vamos enroscando. Por ejemplo, podemos pegarlo ahí. Luego podemos pegar el otro al lado. Unimos aquí en el centro. Son formas, ¿eh? Yo les comento. Ustedes después eligen. Y acá el último también. Nos guiamos por el centro. Esta sería la forma más fácil. Miren qué bonito que ya va tomando su formita. Recuerden que es un pimpollo. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta antes de pegar? Primero se los presento. Veo si me gusta cómo queda, me gusta cómo quedó, lo vuelvo a desarmar. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta cuando armamos esta flor? Los pétalos, la altura de los pétalos. No, esto no. Nunca. Nunca, nunca. Ahí, siempre tienen que tener el mismo nivel todos los pétalos, ¿sí? Luego se van bajando a medida que vamos agregando cantidad de pétalos. Pero recuerden que estamos hablando, más allá de que es una grandota, estamos hablando de un pimpollo. Bueno, entonces voy a elegir pegarlo aquí en el medio porque me resulta una forma muy fácil. Pero recuerden siempre de no pasarme ni acá arriba ni acá abajo. A la misma altura el borde de los pétalos. Es muy importante para que el trabajo luego se luzca. Voy a poner aquí un poquito de pegamento, un poquito, porque como les decía, voy despacio. Pego ahí el borde, me fijo que estén a la misma altura, pego ahí el borde y comienzo a enroscar. Ahí. Comienzo a enroscar un poco. Miro. Estoy doblando a cada rato el alambre porque tengo que pispear yo también para que no quede mal. Bueno, ahí me gustó. Ahora, antes de pegar aquí, ubico la otra. Recuerden, me guío por este centro y pego este borde ahí.
y espío. A ver, ¿me gusta? Bueno, una vez que veo que me gusta, cómo queda, la vuelvo a sacar porque tengo que pegar este. Miren qué despacio que vamos. Pego este. Ahí. No hace falta pegarlo fuerte. No tengo pegamento, puntaditas. ¿Sí? Bueno, una vez que ya lo pegué, ahora sí, vengo aquí atrás. Pongo un poco de pegamento. Apoyo nuevamente el borde. Ahí. Me fijo que esté el mismo nivel. Y vuelvo a enroscar. Ahí. Me gusta lo que veo. Va fantástico. A mí me gusta. Entonces pruebo la próxima. Pruebo como si estuviese el pegamento. Apoyo, enrosco y miro. ¿Me gusta lo que veo? Sí, me gusta y me gusta mucho. Bueno, entonces la saco y ahora sí pego esta. Ahí. Tampoco demasiado. Tengo el hilo, coso. ¿Sí? Coso, le doy unas puntaditas. Ahora, como vi que me gustaba cómo quedaba, entonces sí, pongo un poquito más de pegamento. Apoyo, miro que esté al mismo nivel, no me quiero ir muy abajo. Miro si acompaño el movimiento de los pétalos. Si ustedes se fijaron, todos son cóncavos, son todos como si fuese una tacita. Este lo voy a envolver y lo voy a pasar por arriba de estos dos. Ahí. No quiero que me quede ahí, porque quedaría feo. Envuelvo y acompaño el movimiento de la rosa, ¿sí? Igual miro, siempre tengo que estar pispeando a ver si me gusta. Y espío. Miro, acá no voy a ponerla ahí porque no quedaría nada bien, no queda bonito. Yo voy a cubrir. Vuelvo a mirar, me gusta cómo queda. Bueno, ahora sí. Pongo pegamento. Ahí. Si ustedes vieron, yo no estoy poniendo pegamento acá en estos pétalos que vienen, ¿sí? Porque quiero que mantengan su forma. Solo pongo cuando voy a apoyar el otro pétalo. Ahí y lo hago pasar para este lado. Que envuelva los de abajo. Continuamos con el movimiento. Entonces, miren qué bonito. Acá me queda apretadito como una cinturita. Y acá tiene la colita gordita. Ahí queda como esa formita que tiene el pimpollo. Lo miro, me gusta mucho cómo queda. Entonces, recién ahora, acá, miren todas estas colitas. Todas estas colitas, ahora las vamos a empezar a atar. Pero nos falta el pétalo más grande. Entonces, acá tengo el pétalo más grande. Miren cuánto movimiento tiene este pétalo. ¿Qué tenemos que hacer? Venimos acompañando el movimiento. Ahí. Lo pondría acá, pero de todas maneras ustedes se van a fijar en qué lugar, en qué sector lo quieren colocar, dónde les gustaría más. ¿Les gusta más de este lado? Lo pueden hacer así. Porque esta parte luego viene cubierta con todo el sépalo, entonces no tienen que preocuparse por esto. Ustedes preocúpense de la vista de arriba, ¿sí? ¿Cómo me gustaría más? ¿Me gusta si vengo acompañando el movimiento de los otros pétalos? Lo voy a poner un poco inclinado, miren, yo no lo puse así. Lo puedo poner así si quiero, pero a mí me gusta que tenga otra terminación. Entonces, miren cómo va. Va de costado. Lo puedo poner ahí, lo voy a empujar un poquito hacia adelante. Quiero tapar este pétalo de abajo y todo este vuelo tan bonito que le hemos hecho, quiero que baje. Bueno, entonces lo ubico de esa manera y hago que acompañe así mi rosa. Ahí un poquito más arriba para que me quede el nivel. Pero quiero que esto baje, miren, hasta ahí abajo. Ahí, que tenga este movimiento y me gusta cómo queda. Entonces la puedo pegar así tranquilamente. Ustedes van a elegir la posición del último pétalo. Pueden acompañar el movimiento de los otros o pueden ustedes buscar el movimiento que más les guste. Recuerden que la naturaleza es muy caprichosa y cada flor es diferente. Miren qué bonita que queda ahí también. ¿Ven que queda bonita? Bueno, ustedes van a buscar la posición que más les guste. En mi caso, yo lo voy a pegar por aquí porque me gustó ese movimiento que hacía. Si me voy a fijar de que tenga la misma altura que todos los pétalos, aunque este lo haga caer más hacia abajo. Ahí.
porque quiero que este vuelo del pimpollo caiga hacia abajo, como que empieza a abrirse los pétalos más grandes. Una vez que ya ubiqué toda la posición de mi pétalo, entonces sí pongo pegamento y acompaño. Estiro y hago que llegue aquí abajo. Si ustedes ven y quieren poner una gotita de pegamento en alguno de estos pliegues que se hacen, lo pueden hacer. Bueno, una vez que pegó, que nos gustó, ahora vuelvo de nuevo a enderezar. Nos faltaría hacer el sépalo, que todavía no lo hicimos. Ya armamos todo esto, no hicimos el sépalo, ya estábamos, seguíamos de largo. Todas estas hebras yo no las corté. ¿Por qué? Porque como yo acá tengo que rellenar, para eso dejamos estas colitas aquí, estas varetitas, este mismo hilo podemos aprovechar y lo vamos a enroscar ahí. Por eso no lo corté, porque luego nos va a servir para rellenar la parte baja de la rosa. Podemos hacer nuditos o le ponemos una gotita de pegamento sin quemarnos, porque ya soy re canchera para quemarme. Ahí está. Y después sí los corto, pero para que no se suelten. Esto lo puedo cortar y lo dejamos en espera. Miren, miren por favor lo que es esta rosa. Es espectacular. Y ahora con los sépalos también vamos a elegir la posición que queremos tapar con el sépalo. Y bueno, la dejo de lado. Miren qué maravilla lo que podemos lograr con el tejido. Estoy enamoradísima con este trabajo. Bueno, volvemos al hilo verde y hacemos el sépalo, que sería esta parte de la rosa, que es lo que vamos a hacer. La dejo por aquí y voy a buscar mi hilo verde. Bueno, hacemos el sépalo, que sería así. Vamos a hacer un anillito. Miren, dejo acá una hebra de unos 20-25 centímetros, ahí un poquito larga. Y hago el anillito. Vamos a repetir como hicimos el anillito con los pétalos. Bueno, un anillito, un nudo mágico con 5 puntos bajos. Vamos a hacer así. Dentro del anillito dejo mi primer punto bajo y así voy a tejer 5 puntitos. Ahí tengo 3, tengo 4 y 5. Lo voy a cerrar, pero no lo voy a cerrar a ciego y apretado como hicimos con el pétalo. Lo voy a cerrar y adrede voy a dejarlo un poquitito abierto. Un poco. Cosa de que nos permita, miren, ahí le quedó un huequito. Nos permita poder cerrar la hilera. Entonces voy a cerrar la hilera. Dejo esta hebra por debajo. Ahí, por ahora queda por debajo. Y cierro esta hilerita. Ahí. Con un punto deslizado. Tengo mis 5 puntos. No aprieto, recuerden, no lo cierren. Y voy a tejer un aumento por cada punto. Levanto una cadenita y en este primer punto voy a tejer 2. Ahí tejo 2 puntitos bajos. Y así toda la hilera. En cada punto voy a tejer 2. Y me voy a encontrar con 10 puntos al final de la hilera. Ahí tengo 6. Acá tejo 2 más. Tengo 8. Y aquí tejo 2 más. Para terminar la hilera, tengo 10. Bueno, voy a traer un poquito la hebra. Voy a cerrar la hilera nuevamente. Busco el primer punto y la cierro con un punto deslizado. Ahí. Ahora levanto nuevamente y tejo un punto bajo y en el próximo voy a tejer un aumento, o sea, tejo 2 puntitos juntos. Así voy a tejer toda la hilera y me voy a encontrar con 15 puntos bajos. Me quedo tejiendo. Tengo mis 15 puntitos, cierro nuevamente la hilera ahí. Tiene un poquito la colita porque les voy a mostrar algo. Ahora, una vez que tenemos los 15 puntos, voy a pasar la aguja por el centro y me voy a traer esta hebra que dejamos, la colita de inicio, para a este lado, hacia mí, ahí. Pero no ajusto, sigo sosteniendo esta abertura. Bueno, acá estoy en la cuarta hilera.
La cuarta hilera vamos a tejer 15 puntos. La quinta y la sexta vamos a repetir esos 15. O sea que a partir de ahora voy a tejer 3 hileras más con 15 puntos. Aquí no va a haber ningún tipo de aumento. Así que comienzo, tejo los 15 puntos de esta hilera, cierro, tejo 15 puntos en la quinta hilera, cierro y tejo 15 puntos en la sexta hilera y cierro. Me quedo tejiendo y luego les muestro cómo continuamos. Bueno, acá tengo mi sexta hilera. ¿Qué les voy a comentar? Este hilito, ya sabemos, lo trajimos para este lado porque estábamos formando esta especie de tacita que es donde va a calzar nuestra rosa. Yo estoy tejiendo con hilo de macramé, que es bien finito y doble. Pero si ustedes han hecho su rosa con otro material, con una lana, por ejemplo, y quedó más grande, quizás al hacer el sépalo así tan cortito, les haga falta una hilera más aquí. Lo pueden hacer, si el material es más grueso. Como yo estoy mezclando todo y les enseño a mezclar, puede ser que quizás, bueno, les quede un poco corto. Ustedes le agregan la misma cantidad de puntos, una hilera más. Siempre está bueno ir probando, ¿sí? A mí esta me vino perfecto, así que no le voy a agregar nada. Voy a empezar a separar esas hojitas de los sépalos, estas hojitas que hace, que envuelve a la rosa. Bueno, vamos a hacer una. En total llevan 5 y la vamos a tejer así. Mira, siempre ahora nos mantenemos con esta tacita de frente. Tenemos el trabajo hecho del derecho, ¿eh? Vamos a hacer así. Levanto una cadenita, tejo un punto bajo. Al lado tejo un aumento de punto bajo, o sea, tejo 2 puntitos juntos. Y al lado un puntito bajo. En total me voy a encontrar con 4 puntitos. Ahora, levanto una cadenita, giro mi trabajo y en este primer punto voy a hacer un aumento. O sea que tejo 2 puntos bajos. Ahí. En este que sigue voy a tejer uno solo, un puntito bajo y al lado un puntito bajo. En el que sigue otro aumento. Y en el último, un punto bajo. En total, me voy a encontrar con 6 puntos bajos. Ahora, levanto una cadenita, giro y tejo estos 6 puntos. O sea que voy a tejer un punto sobre cada punto de base. Tejo 6 puntitos bajos. Tengo 3, 4, 5 y 6. Ahí. Miren qué bonito cómo le fuimos dando aumento y empieza a crecer, a ensancharse esa hojita, esa especie de hojita. Hago una cadenita, giro y acá voy a saltar el primer punto. No lo voy a tejer. Voy a tejer en el punto de al lado. Entonces en total tengo que tejer 5 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí. Voy tirando el hilo, el macramé que tiene que se enrosca un montón. Bueno. Ahí. Vuelvo a levantar la cadenita. Giro. No tejo el primer punto. Salto al lado. Y comienzo a tejer puntos bajos. Y en esta ocasión son 4. Tengo 2. 3. 4. Levanto una cadenita. Giro. Salto el primer punto, tejo 3. Tengo 1, 2 y 3. Este movimiento que vamos haciendo le da esa especie de cortecito que tiene. Y la verdad que queda como detalle fantástico. Una cadenita, giro y voy a tejer 2 puntos. Salto el primero, tejo 2. 1, 2. Levanto una cadenita, giro y tejo nuevamente 2 puntos. Acá no salto ninguno, directamente tejo 1 y 2. Levanto una cadenita, giro y acá voy a hacer una disminución. De estos 2, entro mi aguja, traigo la lazada, la mantengo en la aguja.
entro en el otro punto, traigo la lazada y aquí tengo los tres rulitos, porque voy a disminuir de los dos puntos, cierro todo junto y me quedo con uno. Hago una cadenita, giro y tejo ese punto solito que me quedó. Ahí estamos. Ahora voy a hacer una, dos, tres cadenitas y corto. Tiro, ajusto. De estas especies de hojitas que tiene el sépalo, bueno, tenemos que completar cinco. ¿Cómo vamos a hacer el resto? Ahí les muestro el inicio de la otra que sigue al lado, pero luego es tejer todas igual. De la misma forma que hicimos esta, vamos a hacer el resto. Y calzan justo con la cantidad de puntos que hemos hecho, miren. Voy a dejar una hebra porque me la voy a ir envolviendo a medida que tejo. Y acá termina la primera hojita del sépalo. En el punto que sigue vuelvo a repetir exactamente lo mismo que hicimos recién. Hago mi primer cadenita y mi punto bajo. Acá tengo uno. En el del centro iba el aumento. Y en el de al lado, uno. Y luego recuerden, viene una cadenita, comienzo a girar y viene un aumento. Bueno, este movimiento que hicimos con la otra lo vamos a repetir aquí, así que yo no les voy a seguir mostrando. Les muestro solo esta hilera, miren. Venía el aumento, un punto bajo, el aumento. Ahí. Un punto bajo, cadenita, giramos y continuamos como hicimos con este. No se los voy a mostrar porque ya les mostré cómo lo hacíamos. Son seis puntos, luego vamos saltando un punto y así hasta terminar. Y así vamos a ir. Cuando terminamos con esta, comenzamos acá al lado con la próxima, la tercera. Cuando terminamos con esta, comenzamos y así hasta tener las cinco. Me quedo tejiendo yo. Bueno, esto es lo que les tiene que quedar al final de terminar los 5 petalitos que tiene este sépalo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la rosita? La vamos a incrustar aquí en este huequito que yo les decía que no lo cierren. Ahí, y la vamos a hacer pasar. Ahí. Y vamos a ir probando. La hacemos llegar bien, bien hasta arriba, que haga tope. En ese montoncito que hemos ido enroscando con estas varetitas que le hicimos al pétalo. Ahí. ¿Y qué otra cosa vamos a hacer antes de ajustar? Vamos a ver dónde nosotros vamos a querer ubicar cada uno de estos como petalitos que se le forma al sépalo. Nosotros vamos a ir mirando aproximadamente dónde quisiéramos que caiga cada uno de ellos. ¿Ven? Ahí me gusta a mí. Porque hice este trabajo con el pétalo grande, entonces quiero que ese pétalo se vea mejor. Entonces los ubico más o menos ahí, donde quiero que luego se vea este pétalo. Entonces puedo comenzar por estos dos. Una vez que ya más o menos vemos dónde van a ir ubicados, los podemos torcer un poquito, nosotros los vamos manejando. Entonces, una vez que esto llegó bien a tope, ahora sí ajusto. Ajusto ahí bastante y voy a hacer un nudito con este hilito que nos quedó de inicio cuando empezamos a tejer el sépalo, que yo les decía no lo ajusten porque había que pasar el alambre luego. Entonces ahí le hice uno o dos nuditos, ahí, cosa de que se sostenga. Y luego sí lo bajo, una vez que vemos dónde nos gustó que va a quedar esto, ahora sí lo bajo un poco para pegarlo. Si ustedes no tienen pegamento, entonces directamente le pasan unas puntaditas con verde para que no se note con el mismo material, o si es muy grueso el material, eligen un color similar y le pasan unas puntaditas para que se sostenga. Como yo lo voy a pegar, entonces lo bajo un poquito ahí. Lo mantengo ahí
Y con la pistola le voy a poner un poco de pegamento y ya lo pego. Y voy a poner un poco de pegamento aquí. Ahí. Como para que vaya sosteniendo esta parte. Ya habíamos ubicado donde vamos a querer las hojitas de este sépalo. Una sé que va a ir acá. La otra va a ir por aquí. Estas todavía las vamos a dejar y luego les muestro cómo las vamos a acomodar. Entonces, este sé que va a ir ahí. Me gusta cómo queda. Le voy a poner un poquito de pegamento. Recuerden que el que no tiene pegamento lo puede coser. No hay que ni siquiera pegarlo o coserlo tieso. Nada. Nada que quede tieso. Si bien es una flor de fantasía y la estamos haciendo con crochet, tratemos de darle movimiento a cada flor. Por favor. Si no, nos quedan las florcitas tiesas. A esta le voy a poner hasta ahí nada más, no hasta acá arriba, porque quiero que cubra hasta ahí y esto caiga. ¿Ven? Estoy buscando movimiento. Luego vamos a cortar estas colitas, pero todavía no. Bueno, acá voy a ver cómo las ubico, que me guste. Esta va a ir bien hasta arriba, así acompaña todo el fondo de este pétalo. Entonces, si le pongo hasta arriba, ahí unas gotitas y lo pego hasta aquí arriba. Ahí. Lo tienen que coser y esto cae apenas ahí, un poquito. Ahora me quedaría cubrir estas dos que me faltan y acá también. Esta la voy a hacer llegar bien hasta arriba. Ustedes vieron que cuando va abriendo la rosa, algunos de estas hojitas del pétalo se quedan bien cerraditas, pegaditas al pétalo y otras van cayendo. Recuerden que es un pimpollo. No está enroscado para abajo porque cuando la rosa abre bien grande, esto se enrosca y quedan para abajo. Bueno, este es un pimpollo. Así que vamos a tratar de copiar en la medida que podamos a la reina naturaleza. Bueno, ahí va queriendo. Este sería el último. Este lo voy a dejar acá, que cuelgue ahí. Entonces pongo un poco de pegamento, pero no llego hasta arriba de todo. Si luego lo quiero pegar hasta arriba, le agrego un poquito más, pero de a poco. De a poco, ahí creo que me gusta. Creo que va muy bien. Este es el pétalo más grande. Acá recuerden, bueno, este va a ir hacia abajo. Vamos a hacer así. Acá lo vamos a cortar. Hicimos las tres cadenitas. Vamos a cortar un poco. Miren, vamos a dejar aproximadamente entre un centímetro y medio de hilo sobrante. Ahí, ahí y ahí. Estas colitas yo las dejé y podemos ponerle un poquito de esta cola o la cola blanca de escolar ahí y lo friccionamos con los deditos. Es como que es una terminación del sépalo. Vieron que comienza a secarse cuando va abriendo. Y recién ahí, una vez que se unió, le vamos cortando un poquito más hasta ver nosotros que nos gusta el efecto que le queda. ¿Ven? A este también. Y así vamos a hacer con cada uno. ¿Ven? Yo le voy a mostrar solo dos y luego termino el resto. Ahí, enrojo entre mis deditos. Le doy movimiento y si es muy largo, lo corto un poquito más. Entonces nos tiene que quedar este efecto. ¿Ven? Ahí. Miren qué bonito cómo se va enroscando. A esta le voy a pegar un poquito más, que ahí se despegó. Un poquito más hacia arriba. Ahí. Miren qué bonito que queda. Bueno, ¿qué otro detalle? Luego termino de pegar esas otras que me faltan. Tengo acá una aguja con esta misma hebra en verde y un nudito. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a agregar? ¿Qué detalle más le voy a agregar? Es aquí, este cogollito que tienen las rosas. Yo voy a entrar mi aguja para esconder este nudito y voy a entrar más o menos
Ustedes calculen dónde está la base de las hojitas del sépalo. Y si ustedes quieren un poquito más abajo, una hilera más abajo, también puede ser. Primero voy a esconder ese nudito y con la aguja voy a tratar de hacer una especie de bastillita. O sea que voy a entrar por un punto por abajo, otro por arriba, uno por abajo, otro por arriba, así. Y dar toda la vuelta, porque quiero que se marque un poco mejor esta parte de aquí abajo, que forma, si ustedes vieron las rosas, se le hace como una especie de bolita. La verdad, no sé cómo se llama esa parte. Esta parte de esta bolita que se le hace abajo. Sería el inicio o el nacimiento del sépalo. Que luego, cuando se seca o se cae la rosa, quedan aquí adentro las semillitas. Bueno, una vez que di toda la vuelta, si no se me pinta el nudito, ajustamos. Y miren este movimiento que le vamos a dar. ¿Ven que forma como si fuese una bolita? Una vez que ajustamos, si ustedes lo desean, pueden pasar de nuevo. Ahí. O directamente enroscar fuerte, así. ¿Ven? Ahí. Ahí. Porque como es el mismo color, prácticamente pasa desapercibido y presionamos. Eso también sirve, va bien. Le damos unas puntaditas. Ahí, lo paso por acá. Y hacemos un nudito y lo escondemos esta hebra por dentro. Acá voy a hacer un nudito para que no se me vaya a escapar. Y traspaso con mi aguja para salir en otro punto. Y acá termino con esto. Son pequeños detalles. Miren qué diferencia. ¿Ven cómo queda? Fantástico. Bueno, ahora con esta hebra que nos sobró, empezamos a enroscar porque tengo que empezar a forrar el cabito. Entonces, este es cortito porque era el del sépalo. Pero, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la hebra de mi ovillito para seguir enroscando. Y voy a seguir enroscando la 1, a esta hebra más larga con la que tenía. Sigo enroscando, voy a bajar hasta darle un espacio como para luego agregar las hojas. Yo voy a traer mis hojitas. Voy a calcular más o menos dónde voy a querer y qué largo voy a querer el tallito de la hoja. Ahí me gusta, puede acompañar bien. Entonces acá continúo enroscando, presiono bastante, le doy unas cuantas vueltitas y luego comienzo a bajar. Y voy enroscando el hilo, la lana, el material que ustedes tengan para hacer este trabajo. Y vamos a llegar así hasta el final. Entonces estamos uniendo las hojitas con el tallito de la rosa. Bueno, ¿ven cómo les tiene que ir quedando? Me voy a quedar a enroscar esto, que es muy simple, ya les mostré. Recuerden, si ustedes quieren, pueden ir poniendo un poquito de pegamento y siguen enroscando. Y si no, cada tanto le pueden hacer un nudito y siguen enroscando. Bueno, me voy a quedar haciendo este trabajito hasta el final y ya les muestro cómo va terminándose esta rosa. Bueno, acá está terminada la rosa divina. Miren, yo le di un poco de movimiento también al tallo. Si ustedes quieren dejarlo recto, lo pueden dejar recto. Pero a mí me gusta que imiten un poco lo que es la naturaleza, ¿no? Que siempre, si bien las rosas son bastante rectas, pero bueno, tienen sus formitas también. Y quedan divinas. No se limiten si no tienen hilo, tejan con lana, si no tienen lana fina, lana gruesa, todo queda perfecto. Si tienen lana, hilo de distintos colores, úsenlos también. Estamos jugando, estamos creando y decoramos, hacemos buenos regalos porque son trabajos hechos a mano y la verdad que se valora muchísimo cuando hacemos nuestros proyectos y los hacemos con nuestras propias manos. Se lleva nuestro tiempo, se llevan nuestros momentos, es algo maravilloso que podemos crear. Miren qué diversidad que podemos hacer, miren lo que es esto, son hermosas. Colores lisos, dos colores, tres colores, los colores que a ustedes se les ocurra. No nos limitemos a una rosa roja y nada más, o amarilla, o, no, juguemos, mezclemos
y disfrutemos de este arte maravilloso que nos da para mucho. Espero que les guste, que las hagan. Si quieren, como siempre, mandarnos fotitos, que las estamos compartiendo desde nuestro Facebook o en Instagram. Estamos viendo sus trabajos continuamente y que nos siguen y que eligen crear nuestros trabajos y recrearlos con sus propios gustos y colores. Bueno, muchísimas gracias, les dejo un beso enorme y a seguir tejiendo bonito.